Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Chicos reality se pronuncian y dan respaldo a Elías Montalvo tras aparatosa caída en EEG. Rosángela Espinosa es captada saliendo de clínica llorando. ¿Cómo te encuentras, Rosángela? ¿Todos están asustados como tú? Bueno, es la primera vez en 10 años que pasa ese tipo de caída. Bueno, evidentemente Otto, ella no quiere hablar, está en shock, está llorando como vemos. Yo creo que no la consigues con tus preguntas, no quiere hablar, no creo que lo vaya a hacer. Está muy preocupada. Karen Dejo y su emotivo mensaje a Elías. Gianpiero Díaz se vuelve a pronunciar a través de su cuenta de Instagram recalcando que Elías Montalvo se encuentra fuera de peligro. Corina Rivadeneira también se pronuncia en su cuenta de Instagram. Luciana Fuster subió un estado preocupada por su uña que por su compañero Elías. Terminó borrándola por payasa ante la lluvia de críticas que recibió. Ante esto, la Fuster se volvió a pronunciar y reiterar que su compañero estaba fuera de peligro. Tefalosa y su grito de horror al ver el accidente de Elías Montalvo. Lo que cabe resaltar es que Tefalosa estaba arriba con Elías Montalvo y es un grito de horror. ¿Y ustedes qué opinan ante este hecho? ¿Negligencia? ¿Cómo puede creer una persona que cayendo de 40 metros puede estar bien? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.